Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Noticias CNC. Estos son los titulares para hoy martes 21 de febrero del 2012. 45 días completa campo petrolero sin servicio de bombeo ante ataques de grupos alzados en armas. En Consejo de Seguridad, gobernador solicitó compromiso el departamento de Norte de Santander. 2 personas muertas deja accidente de tránsito durante el fin de semana. En los hechos perece un nuevo estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el área adelante trabajos en la subestación de Tame, ante posibles apagones que se puedan presentar. Continúa desaparecida comerciante de la capital araucana. Su desaparición se produjo entre las 2 poblaciones venezolanas del Alto Apure. Cortes se realizan en la capital araucana. Se busca garantizar un buen servicio ante quejas de la comunidad. Presenta las noticias, Carla Mendible Sierra. Gracias a nuestros televidentes que nos siguen a través de los diferentes canales aliados en el municipio de Saravena y nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. ...45 días completa campo petrolero sin servicio de bombeo ante ataques de grupos alzados en armas. Tras Consejo de Seguridad, gobernador solicitó compromiso al Departamento de Norte de Santander, donde se presenta el mayor número de voladuras. El gobernador del departamento, tras Consejo de Seguridad, habló de los perjuicios que conlleva la parálisis del bombeo de crudo en esta zona del país, a raíz de los ataques terroristas y la falta de seguridad en la zona, por lo que solicitará mediante oficio ayuda del gobierno nacional con el compromiso del Departamento de Norte y Santander para adelantar estrategias conjuntas. Uno, se deben buscar estrategias. Uno sería el aumento del pie de fuerza, ya que el ejército en este momento está realizando un gran esfuerzo con el recurso humano que cuenta, y no alcanzan a cubrir todo el oleoducto. Pero más que eso, también necesitamos comprometer al gobierno de Norte de Santander, porque los hechos no solo han ocurrido en el departamento de Arauca, sino que han ocurrido en su gran mayoría en Norte de Santander, y es acá donde se le hizo una invitación a las fuerzas militares de Norte de Santander en el día de hoy, y no asistieron. En la tarde de hoy me comuniqué con el gobernador de Norte de Santander, manifestándole la problemática que vive el departamento, y él ha confirmado que el día jueves en la noche nos vamos a reunir en Bucaramanga para que así podamos tomar acciones, pero que las acciones que se vayan a tomar estén encaminadas no solo a Arauca, sino a Norte de Santander también para poder tener seguridad. El recorte en el ingreso de regalías es uno de los fenómenos que afectaría notablemente temas como educación, salud y demás beneficios por concepto de regalías que ingresan al departamento por parte de la Occidental de Colombia. Asimismo, se espera mantener la estabilidad laboral mientras se llega a un acuerdo con el gobierno nacional y el departamento de Norte y Santander en el complejo petrolero de Caño Limón. En este momento, el departamento de Arauca lleva aproximadamente unos 45 días de la no explotación petrolera. Eso conlleva de que en ese momento tengamos un promedio de 8 mil a 10 mil millones de pesos que ya no recibamos por parte de las regalías. Eso es preocupante, máxime cuando ya no recibimos el 100% que nos venía llegando. Respecto a la alteración del orden público que se registra, dijo que conjunto con la fuerza pública se prevé aumentar el pie de fuerza que puede minimizar los ataques de los grupos alzados en armas. Podemos observar que en su gran mayoría han sido Norte de Santander. Yo pienso que Arauca ha hecho un gran esfuerzo en aras de disminuir los atentados contra el oleoducto, más sin embargo se han salido algunos de las manos. Es aquí donde necesitamos comprometer, porque de los 13 atentados que se llevan en el año, 10 han sido en Norte de Santander y 3 en el departamento de Arauca. Por ende, el compromiso mayor debe ser por parte de Norte de Santander para que así nos ayude también a cuidar este importante proceso. El hecho de que no haya explotación petrolera complica desde todo el punto de vista a la sociedad araucana. Se han generado estrategias. Yo pienso que las estrategias los resultados no se van a ver a corto plazo. Son estrategias, implementación. Usted sabe que todo proceso requiere que se lleve a cabo. Es acá donde se ha generado esta nueva tarea conjunta Girón. Yo pienso que los resultados se van a ver en un futuro no muy lejano. CNC Noticias, Arauca está informada. En Noticias CNC es momento de una pausa comercial. En minutos espere. 2 personas muertas deja accidente de tránsito durante el fin de semana. En los hechos perece un nuevo estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia.
en el área adelante trabajos en la subestación de Tame ante posibles apagones que se puedan presentar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Global TV lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Juez. Con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil. Joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que esta emisión de noticias es transmitida por Canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en el municipio de Saravena. Y ese es el estado del tiempo para este martes 21 de febrero del 2012. El estado del tiempo para este martes 21 de febrero en el departamento de Arauca será de tiempo despejado durante el resto del día. La temperatura se mantendrá entre los 22 y 35 grados centígrados. Ese es el estado del tiempo por noticias, CNC Arauca. Dos personas muertas deja accidente de tránsito durante el fin de semana. En los hechos perece un nuevo estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia. En rueda de prensa, el comandante de la Policía de Tránsito entregó un balance de los hechos registrados durante el pasado fin de semana, donde murió un joven de 23 años, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, a las afueras de la ciudad. Bueno, un fin de semana un poco agitado en materia de accidentalidad. Tenemos dos hechos lamentables en el municipio de Arauca, específicamente en las vías que conducen a los diferentes municipios, en el sector conocido como La Antioqueña. El día sábado, a las 6 de la tarde aproximadamente, se nos presenta un accidente de tránsito donde una motocicleta colisiona con un vehículo y ahí pierde la vida un joven de 25 años, estudiante de una universidad reconocida acá en la ciudad. Estamos determinando, todo en materia de investigación, de lo ocurrido en este accidente de tránsito. Ante las constantes recomendaciones de la Policía de Tránsito en conducir a velocidades prudenciales y portar los elementos de seguridad, el oficial se refirió al cuerpo de una mujer encontrado a pocos metros de la Universidad Nacional de Colombia, la cual se desplazaba en bicicleta. Tuvimos un accidente el día domingo aproximadamente a las 7 de la noche en el sector de kilómetro 22 más 500, específicamente metros arriba de la Universidad Nacional, se encontró una bicicleta y el cuerpo sin vida de una persona que fue aparentemente arrollada por un vehículo. Hacerle llamado a toda la comunidad que nos pueda brindar información
puesto que el lugar de los hechos, el vehículo o la moto o lo que haya hecho o ocasionado el accidente, huyó del lugar de los hechos. Probablemente este vehículo tiene la farola del lado derecho partida e indispensable, o probablemente debe tener sumidoras en el capó. Invito a tomar conciencia a la hora de conducir y acatar las normas de tránsito para evitar que se continúen perdiendo vidas humanas ante la falta de cultura. Haciéndole el llamado a atención o la advertencia, las recomendaciones a las personas, puesto que tenemos en cuenta que muchas de las personas que se dirigen a las veredas de pronto no están utilizando la prenda reflectiva, el chaleco, que es obligatorio después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, o si lo hacen en sus bicicletas no llevan ningún tipo de prenda que los identifique o que los haga ver o que los haga visible, perdón, para algún tipo de vehículo. Entonces vamos a estar adelantando, incrementando, y que por favor no se incomoden, que estamos haciendo lo más posible para salvarle la vida a todas las personas. Cabe recordar que el pasado 23 de enero, bajo el estado alcoholémico, un joven identificado como Daniel Leal, perteneciente a la misma universidad, perdió la vida, y a menos de un mes, la Universidad Cooperativa vuelve a estar de luto tras el deceso de Camilo Lara Suárez. CNS Noticias, Arauca, está informada. Y en el AR adelanta trabajos en la subestación de Tame ante posibles apagones que se puedan presentar. Se hace necesario mantenimiento en las redes del municipio de Tame y Arauca. Bajo los apagones que se registraron en el municipio de Tame y los trabajos que se adelantan en la subestación de dicha localidad, se avanza en el mantenimiento de los nuevos equipos que impedirían que colapsara el servicio existente. Bueno, mire, en Tame se realizó un trabajo el fin de semana, el día domingo especialmente, que implicaba hacer un cambio del nivel de tensión de 34.5 kilovoltios que estaba energizada la línea a 115 kilovoltios. Esta subestación estaba energizada, digámoslo así, de una manera provisional desde hacía un gran tiempo, desde el 2008, y estos son unos trabajos que era necesario realizar para poder liberar un transformador que no es de propiedad de la empresa, sino que es propiedad de la electrificadora del Meta S.A. y que había sido prestado. Hubo dificultades porque se presentaron fallas en dos transformadores de medida. Son transformadores que alimentan el sistema de protecciones de la subestación, los cuales se quemaron y fue necesario reemplazar. El gerente de la entidad destacó la importancia de los trabajos y la inversión que debe tener la empresa en los municipios de Tame y Arauca, que requieren con urgencia dichos mantenimientos, pues los equipos alternos trabajan en un 100%, lo que podría provocar una saturación para el sistema. Si esto no se hace, va a haber racionamiento en Tame. Tengo que informarle a la ciudadanía. Si no se logran hacer estos trabajos en el corto plazo, eso ocasionaría un racionamiento en el municipio de Tame, por cuanto el transformador que está atendiendo este consumo está en el casi 100% de su capacidad. Eso es un tema supremamente delicado y necesitamos solventarlo en el corto plazo. Tenemos problemas graves de tipo técnico y también es bueno que la ciudadanía lo conozca para que contribuya ahorrando energía con Arauca. En este momento Arauca se abastece solamente con una línea, con un circuito entre Caño Limón y la subestación Arauca, que no tiene la suficiente capacidad para poder atender adecuadamente el consumo. Es necesario colocar rápidamente otro circuito, Caño Limón Arauca, 34.500 voltios, para poder, transmitir la energía que viene al municipio de Arauca en dos líneas. Estos trabajos estaban paralizados porque la Occidental, no había autorizado un permiso para poder entrar al campo de PF2 a hacer los trabajos al contratista. Ya conseguimos ese permiso. Y también porque hacen falta unos recursos para poder hacer la terminación completa que implica la adecuación de unos campos. Este trabajo nos va a permitir a nosotros darle energía a los nuevos proyectos como el nuevo hospital y como la nueva planta de tratamiento. Ante el hecho aconteció durante el fin de semana, donde las tropas que custodiaban la subestación de Tame fueron blanco de los grupos alzados en armas, dijo que este hecho fue fortuito, sin embargo se debe realizar los trabajos en el menor tiempo posible para garantizar la eficacia del servicio. Lo que queremos con estos trabajos es mejorar la confiabilidad. Lamentablemente lo que sucedió en Tame fue algo fortuito, pero aspiramos que en unos 10, 15 días nuevamente se realice el trabajo con equipos, reemplazando estos equipos que estaban ahí almacenados por unos equipos completamente nuevos que nos den la garantía que corresponde con este sistema. CNC Noticias, Arauca, está informada. En Noticias CNC es momento de una pausa comercial. En minutos espere. Continúa desaparecida comerciante de la capital araucana. Su desaparición se produjo entre las dos poblaciones venezolanas del Alto Apure.
cortes se realicen en la capital araucana. Se busca garantizar un buen servicio ante quejas de la comunidad. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Global TV lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Juez. Con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil. Joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que para estar informado las 24 horas al día puede visitar nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Continúa desaparecida comerciante de la capital araucana. Su desaparición se produjo en la población venezolana del Alto Apure. Familias entregan volantes en las vías de la ciudad para dar con su paradero. Sin pronunciarse, continúan las autoridades ante la desaparición de la señora Aura Grisales, de 70 años de edad, comerciante de la capital araucana, quien se desapareciera en territorio venezolano. La familia, que busca desesperadamente a la mujer entrada en años, pide entregar cualquier información que permita dar con su paradero. Mi mamá salió de la casa el lunes 13 de febrero, como acostumbra siempre, muy temprano. Ella es una persona de 69 años, pero es demasiado activa. Ella todo el tiempo está haciendo diferentes cosas. Salió desde el lunes y no ha sido posible tener ninguna información de ella. Ya hemos recorrido toda Arauca, Guasdualito. Ella va mucho a la población de Guasdualito, es sumamente conocida. Hemos estado llevando los avisos con su fotografía y donde vamos todo el mundo la conoce, la quiere, pero ha sido como que se hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Nadie, absolutamente nadie, nos da razón de ello. Aura María Pulido dijo que se continuará en la búsqueda, pues la mujer, reconocida en la zona fronteriza, pudo haber sufrido un desequilibrio mental que la desubicó de su residencia. Sí, yo fui a Guasdualito, al hospital, a la policía, a la PTJ, al teatro de operaciones. Fuimos hasta La Victoria, recorrimos todo ese camino, pero ha sido totalmente imposible, a pesar de que todo el mundo la conoce, nadie la vio desde el día lunes. Las autoridades de ambas naciones, conocedoras de la situación, permitieron colocar las fotografías y los anuncios de búsqueda de la señora Aura Grisales. Asimismo, entregaron un número para la persona que sepa de su paradero puedan comunicarse. Si alguien la ha visto o la vea, que por favor nos avisen. El problema es que tanto pudo haberse ido para Venezuela como puede estar en Colombia, entonces pues es aún más complicado
encontrarla, pero pues el llamado es que quien la vea, que por favor nos informe, que nos ayuden a encontrarla. CNC Noticias, Arauca está informada. Cortes de energía se realizarán en la capital araucana con el fin de garantizar un buen servicio ante las quejas de la comunidad. La empresa de energía de Arauca en el AR viene realizando una serie de maniobras con la que se busca brindar un servicio de calidad para los habitantes de la capital. Entre los mantenimientos figuran cambio de seccionador, situación que mejorará el servicio en el sector de la calle 27, barrio Santa Fe y malecón ecoturístico. Sí, hoy realmente no se tenía previsto hacer desconexiones en la ciudad de Arauca, sin embargo, se presentó una situación con un transformador en el barrio Santa Fe que obligó a programar una desconexión de emergencia en este sector con el fin de solucionar un problema en media tensión. La situación está en que se soltó un cable bajante de media tensión en un transformador del barrio Santa Fe y este trabajo amerita la desconexión por la seguridad del personal que haría la reparación. De la misma forma, se trabaja en la poda de sectores vulnerables que obligan a la desconexión del servicio, cambio de postería, con lo que, según el funcionario, se dará información correspondiente a la comunidad. Sí, una pequeña parte de la ciudad se afectó desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, en que los técnicos solucionaron la situación. En el ARECP ofrece excusas a los usuarios que se ven afectados con los cortes, labores que se adelantan para ofrecer un servicio de calidad, confiabilidad y expansión. Bueno, cortes no tenemos programados. Tenemos sí una atención especial al barrio Las Américas, que ha venido presentando fallas momentáneas en las horas de la noche y que ya hemos adquirido el compromiso con las comunidades para atacar vegetación que se presenta en la red de baja tensión y que probablemente está ocasionando salidas del servicio en algunos momentos de la noche, primordialmente. CNC Noticias, Arauca está informada. Hasta aquí nuestro informativo de noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Y recuerde, con Noticias CNC, Arauca está informada. Ya estamos aquí. Cablevista, operado por Global TV Comunicaciones, comprometidos con usted.